Capítulo 10. Dios te ayudará a perdonar. Algunas personas abandonan la ruta del perdón porque la perciben como extremadamente empinada. Así que hablemos de esto con sinceridad. El perdón no absuelve la ofensa, no ignora ni excusa la fechoría. El perdón no es necesariamente reconciliación. Restablecer una relación con el transgresor no es esencial ni siempre posible. Es más, la frase perdona y olvida establece un estándar imposible de alcanzar. Los recuerdos dolorosos no son como la ropa vieja. Se resisten a que te desprendas de ellos fácilmente. Perdonar es simplemente el acto de cambiar tu actitud hacia el ofensor. Es pasar de un deseo de herir a considerar la posibilidad de estar en paz. Marchar en dirección al perdón es un paso decisivo hacia la felicidad. Cuando unos investigadores de la Universidad de Duke enumeraron 8 factores que promueven la estabilidad emocional, 4 de ellos se relacionaban con el perdón. 1. Evitar la sospecha y el resentimiento. 2. Dejar de vivir en el pasado. 3. No perder tiempo ni energía peleando con condiciones que no pueden cambiarse. 4. Rehusarte a caer en la autocompasión cuando recibes un trato injusto. Con razón, la flotilla de versículos bíblicos unos con otros que leemos en la carta de Pablo a los Efesios incluye un barco llamado USS Perdón. USS significa United States Ship, barco de Estados Unidos. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Para Pablo no era suficiente decir, perdónense unos a otros según les dicte su conciencia, ni en la medida en que se sientan cómodos, ni siempre que sea sensato. No. Pablo hizo lo que le encantaba hacer. Usó a Jesús como nuestro estándar. Perdona a los demás como Cristo te perdonó a ti. Así que dejemos las epístolas y pasemos las páginas hacia la izquierda, hasta los evangelios, para buscar algún momento en el que Jesús perdonó a otros. No bien llegamos a la entrada trasera del Evangelio de Juan y encontramos un ejemplo. La historia incluye un recipiente de agua, una toalla, 2 docenas de pies sudados y 1 docena de discípulos. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa. Se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Juan 13:3-5. ¿Cuánto tiempo crees que tomó ese lavado de pies? Si suponemos que Jesús usó 2 o 3 minutos por cada pie, este acto habría tomado casi 1 hora. Recuerda, Jesús estaba en sus minutos finales con sus discípulos. Si midiéramos con un reloj de arena los 3 años con ellos, solo quedarían por caer unos pocos granos. Jesús decidió usarlos en ese silencioso sacramento de humildad. Más tarde aquella noche, los discípulos se dieron cuenta de la magnitud de ese gesto. Habían prometido quedarse con su maestro, pero esas promesas se derritieron como cera al calor de las antorchas romanas. Cuando los soldados llegaron marchando, los discípulos se fueron corriendo. Me los imagino corriendo a toda velocidad hasta que, desprovistos de fuerza, se desplomaron en el suelo, dejaron caer sus cabezas y miraron el suelo con cansancio. Y justo en ese momento, vieron los pies que Jesús acababa de lavarles.
En ese preciso momento entendieron que Él les había dado gracia antes que supieran que la necesitaban. Jesús perdonó a sus traidores antes que lo traicionaran. ¿No ha hecho lo mismo por nosotros? Nos han herido, tal vez profundamente. ¿Pero acaso no hemos sido perdonados preventivamente? Antes de saber que necesitábamos gracia, nos la ofrecieron. Imagínate que, de alguna manera, llegara a mis manos un video con tu historia de pecados. Todo acto contrario, todo pensamiento caprichoso, toda palabra imprudente. ¿Te gustaría que lo mostrara en una pantalla? Para nada. Me rogarías que no lo hiciera. Y yo te rogaría que no mostraras el mío. No te preocupes, no lo tengo. Pero Jesús sí. Él lo ha visto. Ha visto cada momento clandestino, en el asiento trasero y con doble intención de nuestras vidas. Y ha decidido, mi gracia es suficiente. Puedo purificar a esta gente. Limpiaré sus traiciones. Por esa razón debemos convertir el aposento alto de la gracia en nuestra dirección residencial. El apóstol Juan abogó por este pensamiento de la limpieza perpetua de Cristo. Pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Cristo, nuestro lavador. Él sabía que nuestras promesas caerían como un vaso roto. Sabía que correríamos como un rayo hacia el oscuro callejón de la vergüenza. Sabía que esconderíamos nuestros rostros entre las rodillas. En ese contexto, Pablo nos instó a seguir la dirección de Jesús, a dar gracia en lugar de recibir castigo. Dar gracia, no porque otros la merezcan, sino porque nos han empapado con ella. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Jesús echó agua en un recipiente, se ató una toalla a la cintura y le dijo a su iglesia: así es como hacemos esto. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13:14-15. Deja que otros discutan y peleen. Nosotros no. Deja que otros busquen venganza. Nosotros no. Deja que otros lleven su lista de ofensores. Nosotros no. Nosotros nos atamos la toalla a la cintura. Nosotros echamos agua en el recipiente. Nosotros nos lavamos los pies los unos a los otros. Jesús podía hacer eso porque sabía quién era, enviado del cielo y destinado al cielo. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Eres la creación de un Dios bueno, hecho a su imagen. Estás destinado a gobernar en un reino eterno. Estás solo a latidos del cielo. Si estás seguro de lo que eres, puedes hacer lo que Jesús hizo. Deshazte del manto de derechos y expectativas y da el paso más valiente de todo. Lávales los pies a otros. Seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdonémonos mutuamente. Efesios 4:32. Bondadosos.
maleables, tiernos, amables y receptivos, insensibles, fríos, duros, intransigentes. ¿Qué palabras describen tu corazón? Quiero aclarar algo. Mi objetivo no es descartar lo que hizo el ofensor ni restarle importancia a tu dolor. La pregunta no es, ¿te hirieron? La pregunta es, ¿vas a permitir que tu dolor te endurezca? ¿Te adormezca? ¿Te robe toda la alegría? ¿No preferirías que fuéramos bondadosos y compasivos unos con otros? Prueba estos tres pasos. Decide qué necesitas perdonar. Sé específico. Redúcelo a la ofensa identificable. Se comportó como un imbécil. No sirve. Prometió dejar el trabajo en la oficina y ser más atento en casa. Eso, así está mejor. Pregúntate por qué te hiere. ¿Por qué te duele esta ofensa? ¿Qué te hiere de la ofensa? ¿Qué te hiere de la ofensa? ¿Te sientes traicionado? ¿Ignorado? ¿Aislado? Esfuérzate lo más que puedas para encontrar la respuesta y, antes de llevarlo al ofensor, llévalo a Jesús. Nadie te amará más que Él. Permite que esta herida sea una oportunidad para acercarte más a tu Salvador. ¿Esta experiencia y la falta de perdón obstaculizan tu bienestar? ¿Te roban tu paz? Si la respuesta es sí, camina en dirección al perdón. Habla con Jesús sobre la ofensa hasta que la ira se apague. Y cuando reaparezca, vuelve a hablar con Jesús. Y si, en algún momento, sientes que es seguro, habla con la persona que te ofendió. Con mente clara y motivos puros, presenta una queja. Sé específico. No seas demasiado dramático. Simplemente explica la ofensa y cómo te hace sentir. Podría ser algo como lo que sigue. Acordamos que nuestro hogar fuera un refugio. Sin embargo, después de la cena, parece que te pierdes en tus correos electrónicos y proyectos. Como consecuencia, me siento sola bajo mi propio techo. Si lo haces con respeto y sinceridad, es un paso hacia el perdón. Abordar un tema delicado no tiene nada de fácil. Te estás poniendo un atuendo de siervo. Y cuando lo haces, le estás dando al perdón la oportunidad de salirse con la suya y ganar la partida. ¿Será así? ¿Triunfará la gracia? No hay garantía. Si lo hace o no, el siguiente paso es: ora por el que te ofendió. No puedes forzar la reconciliación, pero puedes ofrecer intercesión. Oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. La oración revela cualquier rencor que todavía esté merodeando y ¡qué mejor lugar para verlo! ¿Estás frente al trono de la gracia, pero aún así se te hace difícil dar gracia? Pídele a Jesús que te ayude. He aquí una última idea. Lleva a cabo un funeral. Entierra la ofensa. No me refiero a enterrarla en el sentido de reprimirla. No ganas nada escondiendo emociones negativas en tu espíritu. Pero ganas algo maravilloso cuando tomas el recuerdo. Lo metes en un ataúd. Basta con una caja de zapatos. Y lo entierras en el cementerio conocido como Mi vida sigue adelante. Quítate el sombrero, cúbrete el corazón y derrama una última lágrima. Cuando el coraje reaparezca, simplemente recuérdate. Llegó el momento de avanzar valientemente hacia un futuro prometedor.
¿Estás listo para dar uno de estos pasos? ¿Quizás solo el primero? Si algún resentimiento está presionando tu espíritu, tal vez sea el momento de seguir el ejemplo de Jesús en el aposento alto. Es posible que sea el tiempo de perdonar como Cristo te perdonó. Reflexión. Dedica algún tiempo a reflexionar en lo que has leído. Luego escribe tus pensamientos y respuestas a las siguientes preguntas. 1. El perdón es un tema embarazoso y puede traerte recuerdos difíciles. ¿Qué pensamientos y recuerdos vinieron a tu mente mientras leías este capítulo? ¿Pensaste en alguien específico a quien necesitas perdonar? Si es así, ¿a quién? ¿Por qué necesitas perdonar a esa persona? 2. Relee la historia de Jesús lavándoles los pies a los discípulos en Juan 13, 3 al 5. ¿Qué te llama más la atención en ese pasaje? ¿Cómo se habría sentido ser un discípulo en el aposento alto aquella noche? 3. ¿Cuál crees que es el propósito del perdón? ¿Cómo llegaste a esa creencia? ¿A través de la experiencia personal, la Biblia o lo que alguien te dijo? Explica tu respuesta a continuación. 4. De los pasos hacia el perdón descritos en este capítulo, ¿cuál podrías dar hoy con respecto a alguien que necesitas perdonar? ¿Qué te parece dar ese paso? La palabra de Dios para ti. Permite que estos pasajes de las Escrituras te recuerden que Dios te ayudará a perdonar. Oh Señor, eres tan bueno. Estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Salmos 86, 5. Dios no reserva un poco de amor y perdón para cada uno de nosotros. Él tiene suficiente y lo da generosamente a todo el que se acerca a Él. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 y 22. El perdón no es un acto de una sola vez, es una postura que mantenemos hacia los demás. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Perdonamos porque Él nos perdonó primero. Lee la siguiente oración, silenciosamente o en voz alta. Cuando termines de orar, mantente en silencio por un momento para escuchar la voz de Dios. Querido Dios, confieso que pedir perdón no es algo que me agrade hacer con naturalidad. Puedo guardar rencor por mucho tiempo. Recuerdo cómo la gente me ha lastimado. Recuerdo quién me ha lastimado. Temo que, si los perdono, se saldrán fácilmente con la suya. Quiero hacer justicia con mis propias manos. Pero sé que Jesús provee otro camino, uno de gracia, amor y paz, en el que no es mi responsabilidad juzgar a otros y puedo soltar las ofensas pasadas. Ablanda mi corazón para que pueda seguir el camino de Jesús. Muéstrame cómo perdonar de la forma en que he sido perdonado. Gracias por enviar a tu Hijo, para que así no se me olvide que he recibido perdón por mis pecados. Según voy entendiendo mejor la forma en que me has perdonado, permite que pueda ofrecer perdón a otros.
en el nombre de Jesús. Amén.